¿Qué es el Banco de los Seguros en la Red Social de la Ayuda Mutua? Es otro de los pilares que conforman a esta organización. Hagamos un recuento. Usted toma la decisión de ensayar este modelo de desarrollo económico alternativo, donde ya hizo un listado de conocimientos y saberes técnicos, tecnológicos, profesionales y de doctorado y de especialización, que está dispuesto a compartir con los demás. También hizo un listado de todas las herramientas, infraestructuras menores, infraestructuras mayores, que usted también quiere compartir con los demás. Su inquietud más importante es quién le va a responder por eso. Entonces, en la Red Social de la Ayuda Mutua se ha creado el Banco de los Seguros, que tiene el propósito de garantizar con un seguro cualquier daño que se le pueda ocasionar a esas infraestructuras que usted coloca en calidad de préstamo, porque no está perdiendo la propiedad, no los está regalando o no los está donando, porque podría ser también lo otro contrario. Pero en el caso de que sea en calidad de préstamo, entonces se puede, hay un riesgo. En toda la vida siempre hay un riesgo. Puede haber un accidente involuntario, como pueden haber accidentes voluntarios. Hay personas malosas que les gusta causar daño a la propiedad ajena, que son envidiosas, que son lo contrario a lo que usted quiere hacer, porque usted lo que quiere es hacer un acto de buena voluntad de ayudar. Y qué mejor que la Red Social de la Ayuda Mutua le está ofreciendo a usted un canal por donde usted puede ayudar a otras personas, donde está en una forma organizada presentándole, facilitándole un medio para que usted pueda compartir con los demás. Porque usted tiene apego a sus herramientas, eso es otro problema. Ahora lo que nosotros queremos es garantizar a través del Banco de los Seguros cualquier daño voluntario e involuntario que se le pueda ocasionar a esa herramienta que usted coloca en calidad de préstamo. Y el Banco de los Seguros es para eso. Y entonces, cuando usted presta una herramienta, pues indudablemente hay que hacerle una evaluación, por así decirlo, normal, de cuánto puede valer, cuál puede ser el costo de reparación o de daño o de arreglo o reposición, porque accidentes existen. Entonces hay que prever eso, y el Banco de los Seguros está creado con esa finalidad. Su objetivo es garantizar que no se vaya a causar daños o mitigarlos al mínimo. Lo importante es que usted aprenda a entregarse a los demás, que aprenda a compartir lo que tiene. Y esta organización lo que pretende es ofrecerle un canal para que usted pueda cumplir con ese deseo natural del hombre. El hombre nació en este mundo
para ayudarse unos con otros. Por eso es la ayuda mutua. Yo te ayudo en lo que yo tengo, tú me ayudas en lo que tú tienes. Por eso hago un trueque de tiempo. El tiempo mío es igual al tuyo. Por eso no podemos decir que el tiempo de un millonario vale más que el tiempo de un pobre. O que el tiempo de una persona superdotada en conocimientos vale más que el tiempo de una persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar y es casi que analfabeta. ¿Ves? Aquí hay equidad, hay equilibrio. El tiempo es igual. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo no lo pueden manipular. El tiempo no se lo pueden robar. Porque el tiempo no lo puede acumular tan fácilmente. Si usted analiza el tiempo de vida de promedio de un hombre, entonces coge y multiplique por día, por año, por meses y por la posibilidad promedio de vida y puede calcular su tiempo de vida en un promedio normal. Porque la muerte llega en el momento en que uno quiera o no quiera. Eso es otra cuestión. Pero el tiempo se puede medir. Nosotros estamos en un medio donde se mide el tiempo. Entonces por eso hacemos el trueque de tiempo por tiempo. Los billetes, muy buenos, en este momento se utilizan, pero se acerca el momento en que ya van a desaparecer. Los billetes van a ser cambiados por tarjetas de crédito plastificadas con muchos chips para controlarlo hasta el más mínimo movimiento que usted quiera hacer de su vida. Del dinero no nos importa, pero de su vida sí, porque es una manipulación sobre la persona. En cambio, si usted tiene la libertad, yo quiero ayudar a personas, pero también quiero que me ayude, entonces se hace una oferta de servicios de lo que usted quiere ayudar. Pero también hay una demanda de servicios que usted quiere que lo ayude. Y eso es lo que tiene que aprender a practicar como un modelo de desarrollo económico alternativo. Económico porque se pueden hacer de varias formas, solo para resolver necesidades primarias, pero también para resolver necesidades económicas, por así decirlo. Entonces, sí se puede. Todo se mide en tiempo. También, usted debe agruparse. Tiene la libertad de agruparse donde quiera, a un nivel de simplemente de su conjunto residencial, a un nivel barrial, a un nivel de localidad que abarca a muchos barrios que abarca esa localidad, a un nivel de ciudad, a un nivel regional, a un nivel departamental y a un nivel nacional. Tiene categorías de conocimientos que usted puede elegir. Es cuestión que se vincule a la red social de la ayuda mutua y participe de este modelo, donde usted puede solicitar apoyo, pero también brindar apoyo de manera voluntaria, dentro de un altruismo de servir a las personas. En eso consiste. Porque no se trata de crear esta organización para ayudar solamente de una manera obligada. No, aquí tiene que existir su deseo, le debe nacer ayudar a las otras personas. Debe sentir el deseo también que cuando a usted lo ayuden, lo hagan en oportunidad, cuando usted lo necesita, cuando usted lo quiere. No es cuando la persona le parezca, no es cuando la persona le quede por ahí un tiempito de sobra, cuando él cree que si le queda tiempo lo va a hacer. No, señor, aquí la cosa es distinta. Si usted quiere un compromiso de ser benefactor, tiene que cumplir con el compromiso de ser benefactor. Y si usted quiere el compromiso de ser beneficiario, también tiene que cumplir como beneficiario. Porque el tiempo del uno es valedero como el tiempo del otro. Bueno, ¿y cómo vamos a medir ese intercambio de tiempo, ese trueque de tiempo? Pues se mide con los bonos hora. Los bonos hora están hechos de diferentes denominaciones. Media hora, una hora, dos horas, cinco horas, 10 horas, 20 horas, 50 horas, 100 horas. Y así, como usted presta un servicio, recibe como pago un bono hora.
que le indica cuánto tiempo sirvió a esa persona que usted consiguió a través de la red social de la ayuda mutua, porque es la organización legal que hace el contacto entre el benefactor y el beneficiario. Aquí no se maneja oro, no se manejan billetes, no se manejan tarjetas plastificadas, se utiliza el bono hora para medir el intercambio entre el benefactor y el beneficiario. No se miden niveles entre el benefactor y el beneficiario de estratos, no, el que necesite solicita. Si lo está ofertando, hace la solicitud de demanda y el que lo está dando hace la oferta. Y en ese intercambio se dan las soluciones para lo que usted quiere resolver. Por eso es importante ensayar, practicar. Hay que desprenderse de muchos egoísmos, porque el mundo está en este momento apegado a muchas cosas. Le da miedo, tiene desconfianza, y eso es cierto. Realmente vivimos en un mundo en este difícil, bastante complicado. Entonces hay que hacerlo de la manera más sencilla. Yo te ayudo, tú me ayudas, el trueque de tiempo por tiempo. ¿Y cómo adquiero entonces yo bonos hora? Los bonos hora, lo mismo que usted hace para adquirir dinero. ¿Cómo adquiere usted dinero? Pues trabajando. Va y trabaja a una empresa, la empresa le paga un salario, poquito o mucho, o millonario, como usted quiera, pero adquiere dinero. Lo mismo, ¿cómo adquiero bonos hora? Pues haciendo labores sociales, porque sin ayudar, pues tampoco puedo solicitar que me ayuden. Pues también tengo que ayudar. Y también están ciertas labores sociales, porque ¿cómo puede ayudar a una persona lisiada? Pues hay que ayudarlo, es decir, eso es una labor social. Entonces, en la red social de la Yumo hay muchos programas sociales, el mendrugo de pan, la gota de leche, hay varios programas en que usted intercambia socialmente, porque esa persona no tiene la forma, y sin embargo cualquiera, desde que hable, escriba, respire, algo tiene que poder dar, entonces puede dar, siempre hay alguien que tiene, hay que darle la oportunidad. Entonces, en conclusión, el Banco de los Seguros está previsto para garantizar esos intercambios de infraestructura, de manera que usted no le tenga miedo de que le vayan a hacer un rayoncito del tamaño de un pelo, o porque un enchufe se le desconectó. Todo tiene solución, porque hay personas que pueden reparar las cosas. Y ahí tenemos, en la red social de la ayuda mutua y en el banco de la ayuda mutua, encontramos que esa persona, que a un aparato suyo se le dañó un chip, pues está la persona que le puede arreglar el chip. ¿Quién paga ese chip? Pues la garantía la tiene que dar la red social de la ayuda mutua a través de ese intercambio. Lo invito a que se anime, a que conozca qué es la red social de la ayuda mutua. Escríbanos al correo que va a aparecer en este video. Pregunte, consulte, analice, arriésguese, que el egoísmo no le corroa el alma, porque el egoísmo es el que no lo deja progresar, es el que lo mantiene atado, no lo deja a usted dar un paso, no quiere ayudar, siempre quiere estar es pida y pida y pida. No, también hay que dar, dar y dar. Y en la forma de una forma ya como que le ofrezcan a uno un canal donde usted pueda dar y recibir, maravilloso. Ensayémoslo. Este modelo está adelantado en el tiempo. Ya es hora de que entremos a otros sistemas diferentes al capitalismo desastroso o al comunismo sometido. Todos tenemos que cambiar. El comunismo solo favorece a los directivos, y el capitalismo solo favorece a los dueños de todo, que quieren acaparar todo. Ensayemos un modelo de desarrollo económico alternativo, donde sea una alegría ayudarnos unos con otros, la ayuda mutua, de una manera organizada. Utilízala. Te invitamos. Thank you.